A continuación, vamos a hacer la demostración del control eje a eje no coordinado, donde buscaremos los límites de las articulaciones. La primera posición, el servo 2 estará a 65 grados y el servo 3 a 110. Luego hará unas posiciones intermedias para que no golpee contra la mesa y conseguir servo 2 160 y servo 3 25 grados. Ahora el servo 1 irá a 180 grados, vuelve a 90, 0 grados, volverá a la posición de inicio y se abrirá y se cerrará la pinza. A continuación vamos a ver la trayectoria polinomial donde he puesto las configuraciones de los límites de las articulaciones para poder comparar con las trayectorias anteriores y ver qué es una trayectoria más. A continuación vamos a ver la demostración del control punto a punto donde he dibujado los vértices de un cuadrado intentando tener una trayectoria de vértice a vértice diagonalmente. Para ello hemos utilizado la cinemática inversa implementadas en las funciones MoveJ y InverseGin. A continuación vamos a ver la demostración del control lineal. He puesto que se desplace hacia los mismos puntos que la configuración anterior para poder hacer una pequeña comparación y ver que con esta configuración forma una trayectoria totalmente recta y que en el punto inicial y a medida que se va aproximando al punto final su velocidad es menor que durante el resto de la trayectoria. Para finalizar, vamos con el ejemplo del pick and place, donde inicialmente el robot abrirá la pinza para aproximarse y no colisionar con el juguete. Se aproximará con la trayectoria punto a punto hasta un punto más lejano y se irá acercando poquito a poco con la trayectoria lineal para coger el juguete. Una vez que lo coja, se va aproximando hasta el libro con la trayectoria punto a punto. Y posteriormente, para dejarlo con suavidad, con la trayectoria lineal, lo deja suavemente, abre la pinza, debido a que la base de estabilidad del juguete es muy pequeña y si lo dejamos bruscamente, se caía el juguete. Echa hacia atrás la pinza y vuelve a la posición inicial. Así que vamos con el ejemplo. Ahí abre la pinza al principio, se aproxima.